¿En los dos ponemos? No, 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 solo en este. Ah, pero acá apareció en el otro. Claro, pero ahí te aparece el aviso de que está grabando, ¿no? Sí, ok, ok. Dale, vale. Le ponemos edit, ¿no? Sí, sí. Ah, sería otro mouse, ¿no? Yo pensé que era... Sí, no, no, bueno. Sí, viste cuando pasas de uno a otro. Bueno, ¿y acá te parece? Dale. Bueno, señores, muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a esta presentación que tenemos la posibilidad de compartir con la Asociación de la Bolsa de Comercio. Mi nombre es José Pablo Arpena, soy director del Departamento de Finanzas. ¿Se escucha bien en el más allá? Allá por Zoom, bárbaro, ahí nos hacen dedito. Sí, ahí que dice, sí, perfecto, bueno, buenísimo. Muy buenas tardes a todos. Como les dijo, como les dije, mi nombre es José Pablo Arpena, soy director del Departamento de Finanzas y tengo en este caso la posibilidad de acompañar al director de la Fundación de la Bolsa de Comercio, Manuel Ollamburu, también profesor dentro de lo que es la maestría en finanzas y el Departamento de Finanzas. Le agradecemos mucho a la Comisión Nacional de Valores que tenga esta iniciativa de llevar adelante esta Semana Mundial del Inversor, en la que con gusto participamos, siempre proponiendo alguna actividad que pueda llegar a ser interesante, que pueda ser didáctica, pedagógica, que les permita a todos tomar un poco más de contacto con el mercado de capitales. En ese sentido, la Fundación de la Bolsa de Comercio hace un trabajo extraordinario con el trabajo de difusión, tiene los cursos para inversores bursátiles, están largando un curso ahora también, ¿no? Sí, ahora estamos en la economía. Economía y bolsa al alcance de todo, que es un curso pensado para no especialistas. Exactamente. Y en el canal de YouTube de la Fundación está abierto el curso para inversores, que está por la clase número 7, son 9, pero pueden verlo porque va a quedar habilitada las grabaciones para que puedan hacer el curso cuando quieran, en cualquier momento. Por eso la fundación en la cual yo he participado en algún momento lleva adelante un trabajo extraordinario en ese sentido de difusión de temas de mercado de capitales que son muy importantes en el actual contexto, porque uno se pregunta ¿cómo hago para diversificarme? ¿Cómo hago para salir del plazo fijo? ¿Qué pasa? ¿Existen unos otros instrumentos? ¿Cómo? Y todo eso se ha trabajado históricamente y se trabaja también en la Semana Mundial del Inversor, en las actividades de la fundación y de otro tipo de instituciones, pero nosotros tenemos un pequeño juguete con el cual nos divertimos todos los años, ¿no? Y ese juguete es esta presentación, que este año ha variado. Los dos años anteriores se llamaba Aprendiendo Finanzas desde la Ficción. Y lo que hacíamos era tomar pequeños cortos de videos, ¿bien? De películas y de series vinculadas a finanzas. Y entonces con eso disparaba inquietudes, preguntas, lo explicábamos, bien, trabajábamos con videos, The Big Short era otra, es decir, varias series, y decíamos, bueno, miren, acá trataron de ver, ¿y qué significa esto, no? Un concepto, una herramienta específicamente. Y este año surgió la posibilidad de variar, ¿bien? Lo cual no significa que el otro no sea interesante, sigue siendo interesante, pero bueno, hay que renovarse. Hay que renovarse. Y en ese sentido, si bien esta presentación, Manuel ha tenido la generosidad de ponerla como que está hecha por él y por mí, en realidad está toda hecha por él, realizó el trabajo de fondo es él. Y nos vino con un tema muy, muy interesante, que es finanzas en pocas palabras. Sí, ya terminó el seminario. Entonces, finanzas en pocas palabras, que es un poco la experiencia, él lo va a decidir mejor cómo llegó a esta iniciativa en la cual estamos colaborando. Así que, bueno, yo lo que voy a ir haciendo es colaborando desde mi punto de vista con algún tipo de comentario, pregunta, inquietud, como así también todos los que están del otro lado, en el más allá, ¿bien? Pueden utilizar el chat, yo voy a estar leyendo el chat por si hay alguna pregunta o preguntas y respuestas, o si no, pueden levantar la mano y hacer la pregunta en voz alta, lo mismo a los que están presentes. Para nosotros estamos muy contentos también de que haya retomado de cierta forma esta presencialidad, porque eso es lo que nos muestra un poco el camino hacia la normalidad. Como decía Manuel, es lindo ver caras, es lindo conocerse, es lindo interactuar, ¿no? Más allá de que las herramientas tecnológicas nos permiten acceder a personas que están más distantes, bueno, siempre es bueno también ese tipo de interacción con quienes están presentes. Así que sin más, voy a compartir la pantalla, te dejo Manuel con todo. Dos temas. Uno, que ahí por el chat están poniendo que se escucha con un poquito de eco. No sé si ahí se podrá hacer. Ah, está, ahora sí, ahí sí que se escucha bien. Se escucha con eco. Sí. Ahí está. Y ahora no logro escuchar y ahora sí. Bueno, yo voy a dar mis palabras de agradecimiento también a la Comisión Nacional de Valores, que todos los años nos participa, a la Fundación, para formar parte de la Semana Mundial del Inversor, y especialmente a la Universidad del SEMA, una institución con la que me encanta trabajar, particularmente con el Departamento de Finanzas y con José Arpena, porque es un placer, un verdadero placer trabajar con esta institución. Como dice José, todos los años nos divertimos, ¿no? Sí, de eso se trata, ¿no? Así, si vamos a perder plata, al menos lo vamos a perder. Bueno, como dice otro profesor, ¿no? Un profesor que siempre recuerdo, dice que nos dedicamos a dar clases para recuperar todo lo que
lo que perdemos invirtiendo. Exactamente. Bueno, un poco la idea de la charla de hoy. Están viendo la presentación allí por el Zoom. La idea de la charla de hoy, como decía José, habíamos trabajado con imágenes de películas, imágenes de series, para hacer esto más didáctico y más dinámico. Bueno, a mí se me ocurrió trabajar con frases, ¿sí? Por eso lo de finanza en pocas palabras. Frases de grandes inversores, frases de libros. Entonces, que nos sirvan como disparador para hablar de mercado y para hablar de finanzas, ¿sí? Lo que vamos a ver son frases que van a darse cuenta muchas veces, esto es una obviedad, pero esas obviedades son las que después nos olvidamos, nos llevan a cometer errores en el momento en que estamos tomando decisiones de inversión. Bueno, empecemos entonces. Yo estoy sorprendido también porque la estuvo preparando hasta recién Manuel, así que para mí es algo nuevo. No tuve oportunidad de verla y siempre me sorprende las cosas buenas que prepara. Ya la primera frase que vi me entusiasmó, siempre la uso. Sí, exactamente, que tiene que ver con la maravilla del interés compuesto. No sé cuáles son las siete maravillas del mundo, pero sé cuál es la octava, el interés compuesto. No se sabe si esta frase es de Albert Einstein o del barón de Rothschild. Por eso pongo los signos de interrogación. La segunda frase apunta a lo mismo, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende se lo gana y el que no lo paga, Albert Einstein. Y después una tercera frase que va hacia el mismo punto. $1,000 colocados al 8% anual crecerá a $23,000 billones en 400 años. Pero los primeros años son los más difíciles, ¿sí? Entonces, ¿a qué apunta? Eso me recuerda, si me permitís la colaboración. Sí, por favor, José. Una frase, hablando de frases, ¿no? Porque de eso se trata justamente este seminario y algo que Warren Buffett te decía. Ah, antes de eso, Axel, ¿esto está en modo presentación? ¿O hay que...? Sí, sí. ¿Cómo hacemos para poner...? Abajo. ¿Abajo? A ver. Acá. Ahí está. Ahí va, perfecto. Una de las frases que mencionaba justamente Warren Buffett es que si una pareja se embaraza, tiene un hijo en 9 meses. Pero no porque se embaracen, dos parejas van a tener un hijo en la mitad de tiempo, ¿no? Es que hay ciertas cosas que sí o sí llevan tiempo, y eso es lo que a eso me refiero. Es lo interesante de este punto de los $1,000 colocados al 8% anual, ¿no? Que no atravesaron la barra de herramientas de Zoom. Ah, ahí. Bueno, ahí. Y después tenemos una frase que dice, hacer dinero lleva tiempo. Todas están vinculadas con lo mismo, ¿no? Entonces, esta frase a que apuntan, hablar de un tema muy relevante en finanzas, que es básicamente el tema de la reinversión. Ah, el último, mirá, no lo dijiste el último. A ver, el tiempo es el activo que produce dinero más importante que cualquier persona tiene. Claramente, el activo más relevante que tenemos es el tiempo. Siempre que yo tengo que dar clase y hablo del costo de oportunidad, digo que el principal recurso que tenemos es el tiempo. Yo les puedo hacer una pregunta a la gente. Sí, obviamente, José. ¿Qué preferirían tener, 90 años y $1,000 millones o 30 años y $100? Los 30 años. Exactamente, ahí se dan cuenta de que no hay nada que pague el tiempo, ¿no? Muy buena esa, muy buena. Bueno, la idea de esta frase apunta a lo mismo. Cualquier inversor que crea que va a hacer dinero en muy poco tiempo y muy poco tiempo va a transformar un pequeño capital en muchísimo dinero y hacerse millonario, es mentira, no se puede. Yendo a algo mucho más mundano, no sé si habrán visto El Chavo, cuando el señor Barriga le cuenta al Chavo cómo se hizo millonario, que empezó lustrando zapatos, y lustró un zapato y después compró un boleto de lotería y se sacó la lotería. O sea, nadie se hace millonario de un día para el otro, ¿sí? Requiere tiempo y requiere reinversión de lo que uno va ganando, y el interés compuesto hace maravillas. Hay una historia, la bruja de Wall Street. ¿Cómo es que se llamaba la mujer que le decían la bruja de Wall Street? No recuerdo. ¿Querés que lo googleemos? No recuerdo el nombre. Yo lo googleo. Pero cuenta que gran parte de su fortuna la hizo básicamente en base al interés compuesto. Muchos años reinvirtiendo las ganancias, mucha conducta. Decían que era bastante amarreta también, hay que decirlo. Hetty Green. Y claramente reinvirtiendo lo que iba ganando, aprovechando rendimientos relativamente altos, no hace falta un rendimiento extraordinario, porque ahora vamos a ver que rendimientos extraordinarios qué conllevan, mayores riesgos, ¿sí? Entonces, con un rendimiento medio, con un riesgo moderado, reinvirtiendo durante mucho tiempo, logró hacerse millonario. Y esto es un tema muy relevante,
Y me parece que hay que explicarlo. El interés compuesto hace maravillas, hay que aprenderlo, hay que saber utilizarlo, hay que saber calcularlo. Y creo que la frase más relevante es: hacer dinero lleva tiempo, ¿sí? Hay que darle lugar a la reinversión del capital. A mí, cuando me toca darle charla a las empresas y les explico que cuando ellos tienen que tomar una decisión, empresas pymes sobre todo, empresaría decir, ¿qué hago? ¿Reinvierto la ganancia o retiro utilidades? ¿De qué va a depender? Y de la tasa de rendimiento que te esté otorgando la empresa. Si la empresa tiene una buena tasa de rendimiento, obviamente que le tiene que ganar a la libre de riesgo, porque uno no va a correr un montón de riesgo para ganar lo mismo que ganaría con una letra del Tesoro de Estados Unidos. No tiene sentido. Pero si la empresa tiene una buena tasa de rendimiento, entonces hay que seguir reinvirtiendo en la empresa. Eso es capitalizar, ¿sí? Eso es capitalizar y eso es, está vinculado con esto que estamos hablando del interés. Bueno, vamos a la... ¿Siguiente? A la siguiente. Bueno, la siguiente está, es el gráfico básicamente de cómo pequeñas diferencias en la tasa de interés a la que uno, o en la tasa de rendimiento de la inversión a la que uno va capitalizando, pueden hacer grandes diferencias en el futuro. ¿Por qué? Porque básicamente la magia del interés compuesto es que crece exponencialmente el capital, ¿sí? Entonces, una pequeña diferencia de rendimientos, cuando uno lo deja correr, presentan grandes diferencias en el futuro. Muchas veces la impaciencia de los inversores hacen que retiren y quieren ganar plata muy rápido y muy de golpe, y eso es muy difícil de lograr, ¿sí? Así que bueno, primer sugerencia, la paciencia, ¿no? La paciencia y la conducta y la reinversión del capital. Hay un gráfico muy bueno de una calculadora cuando mostrás el interés compuesto, sobre todo cuando la gente que dicen que un superpoder que uno puede alcanzar es la paciencia, justamente, ¿no? Y es un superpoder que da beneficio. Lo que muestra es algo de estas características, a ver si lo tengo por acá, en todo caso después lo muestro, que es qué pasaría si uno hace un 1% de esfuerzo todos los días frente a no hacer nada, y un 1% puede significar muy muy poco, pero si uno hace un 1% de esfuerzo todos los días, bien, frente a no hacer nada, y uno dice, bueno, pero con un 1% no hago mucho, a fin de año tiene 37.78, mientras que si no hizo nada sigue teniendo 1, y la diferencia es de 37 a 1. Entonces es impresionante que quizás un pequeño esfuerzo todos los días, o dicho de otra manera, siguiendo tu lineamiento, rinde más la perseverancia y la continuidad que la intensidad, ¿no? Yo pienso que sí, claramente, ¿eh? Querés llevarlo a la parte física, ¿eh? Como si uno va al gimnasio, se mata todo un día y se cree que va a pasar de tener un cuerpo, no sé, con sobrepeso, etcétera, a tener un cuerpazo. No, es la intensidad de decir todos los días. ¿Cómo? Los avisos esos de 6 minutos. De las abdominales en una semana. No suele funcionar, hay que tener constancia, como todo en la vida. Bueno, algunas frases. Vinculada ya al final, una mezcla entre finanzas personales y otro tipo de inversiones. Después vamos a meternos bien de lleno en finanzas personales. Nunca quieras pagar por adelantado. Ese dinero inviértelo, paga el vencimiento y quédate con el rendimiento. En otro país quizá no estén tan avispados como acá. Acá en Argentina nadie paga por adelantado porque tenemos el gran problema de la inflación, ¿no? Todos queremos postergar los pagos. Pero... es muy importante, José, forma parte del cuerpo docente de la Fundación y él da las clases en un curso de finanzas personales y explica todo esto de matemática financiera, de cómo calcular cuándo te conviene pagar en cuotas, cuándo no. Muchas veces está el engaño de que las personas van a hacer un pago por algo y entonces en el negocio le dicen, no, te hacemos un recargo del 10%. 10% sobre el precio contado, a pagar en 2 cuotas o 3. Y la cuenta de las personas muchas veces es a 10%, contra una inflación del 100 y pico, me reconviene. Y en realidad no está calculando bien la tasa. Entonces es muy relevante saber un poquito de cálculo financiero, aunque sea, para poder manejar estas cuestiones de las finanzas personales. Y el tema de pagar por adelantado tiene que ver con un costo de oportunidad del dinero, ¿sí? Si yo puedo postergar un pago, si hoy tengo que pagar algo que vale 100 y lo puedo pagar 100 en un mes, paga los 100 en un mes. ¿Por qué? Porque en el medio tenés una tasa de retorno que le podés dar al capital. Así que bueno, eso es a lo que se refiere esa frase. Segundo, el apalancamiento es la toma de deuda financiera para incrementar la rentabilidad, que combinado con el exceso de autoestima pueden también destruirlo. Eso es buenísimo. Sí, sobre todo por la palanca, ¿no? Es como cuando uno va a apostar a una... uno cree que una acción va a subir, la compra, después cauciona y compra nuevo. Pero si sale al revés, queda
Mirando, o sea, no hay nada gratis, ¿no? Nada es gratis. ¿Saben lo que es el apalancamiento financiero? Bueno, básicamente es tomar deuda a una tasa que uno supone o que es menor a lo que uno supone que va a obtener de rendimiento de capital, con el objetivo de incrementar la ganancia sobre la unidad de capital propio de cada inversor. ¿Sí? Si yo estoy arriesgando solo 100 de una inversión de 200 y 100 lo financié, la ganancia final, ¿sí?, que voy a obtener sobre mi capital propio va a ser superior al rendimiento de la inversión. ¿Me entendieron lo que dije? ¿Sí? Yo invierto, tomo plata prestada al 10 para invertir al 20, ¿sí? ¿Se entiende? Sobre el capital propio aumenté la ganancia que obtengo. Directamente, si tomo totalmente apalancada la posición, que es no pongo nada yo, tomo todo prestado, que era lo que hacían los bancos históricamente, después los requisitos de capital de los bancos empezaron a aumentar, pero ¿cuál era el negocio? Recibo depósito y presto. ¿Cuánto es la ganancia sobre capital propio? Infinito, porque no estoy poniendo nada, ¿sí? Estoy prestando sobre un capital de tercero. ¿Cuál es el tema? Si uno invierte capital propio, ¿cuánto puede perder? Vamos a ponerle que yo hago una inversión de 1 millón de pesos. Todo el dinero es mío. ¿Cuánto puedo perder? Un millón. ¿Todo mi patrimonio? ¿Estamos de acuerdo? Quedo en cero. Ok. Si hago una inversión de 2 millones, 1 millón son míos y 1 millón lo tomo prestado, ¿puedo quedar con patrimonio neto negativo? Listo. El problema son los apalancamientos. Cuando uno no se apalanca, lo máximo que puede poner es lo que tiene. Si el patrimonio neto como máximo llegará a cero. Pero cuando hay apalancamiento, uno puede entrar en quiebra, ¿sí? Lo mismo ocurre con las empresas. Por eso cuando uno analiza una empresa, se fija a ver cuánto financia el activo con capital propio y cuánto financia con deuda. Si una empresa financia 90% del activo con deuda y solo 10% con capital propio, si le salen mal las cosas, puede entrar en bancarrota, ¿sí? Puede entrar en quiebra esa compañía. Bueno. Tercer frase. Cuanto más cierto sea algo, será menos rentable. Básicamente, esta frase me gusta porque habla del riesgo, de lo que nosotros en finanzas definimos como riesgo. Yo siempre digo que si uno invierte en una letra del Tesoro de Estados Unidos a un año, hoy, ¿cuánto gana en dólares? 5%. 5% aproximadamente. Listo. Puede ganar 5% en dólares. ¿Puede la inflación en Estados Unidos a futuro ganarle a la tasa de interés del 5%? Sí, entonces eso se llama riesgo de inflación. ¿Por qué riesgo? Porque no sé cuánto va a ser la inflación hacia adelante. Yo sé la que ocurrió, pero hacia adelante la desconozco. Si la conociera no sería riesgo, sería certidumbre. ¿Sí? Si yo supiera que la inflación en Estados Unidos para el próximo año va a ser 8 y la tasa es 5, no me conviene. Invierto. Eso se llama riesgo. Cuanto más certeza tengo de algo, menos riesgo tengo. Por lo tanto, el rendimiento que me va a dar, mucho menor. ¿Por qué un bono del gobierno argentino hoy rinde 40% anual en dólares? ¿Porque tengo certeza de algo? Todo riesgo. No sabemos si lo van a pagar, si llegan a reestructurar, cómo va a ser la reestructuración. No sabemos qué va a pasar con Argentina la semana que viene, así que todo es riesgo ahí. Es exceso de riesgo. Diría que ya estamos casi en el terreno de la incertidumbre, ¿no, José? La diferencia entre riesgo e incertidumbre es que en la incertidumbre desconozco los estados de la naturaleza, no tengo ni idea cuál es la distribución de probabilidad. En Argentina prácticamente creo que estamos en incertidumbre, ¿no? Porque cualquier evento es posible. Pero bueno, a eso se refiere esa frase. No, y hay un punto importante, si me dejas acotar también. Todo lo que quieras, José, por favor. Como estos son seminarios de divulgación, y uno a veces tiene oportunidad de ver por las redes y por diferentes lugares, y invierta y les damos 5% en dólares sin riesgo, mensual. ¿Sí? 5% en dólares mensual, sin riesgo. La verdad que suena atractivo. ¿Quién no querría ganar un 5% mensual en dólares sin riesgo? ¿Sí? Ahora, siguiendo esta frase, cuando más cierto sea algo, será menos rentable. La pregunta que me hago es, ¿cómo hago para combinar, cómo hago para congeniar esta frase con esa que me están ofreciendo? Y entonces ahí uno se pone a pensar, porque siempre en los mercados capitales hay dos partes, hay dos puntas. Como cuando alguien dice, bueno, están utilizando las acciones como refugio de valor. Sí, bueno, pero alguien está vendiendo. Siempre hay alguien comprando y alguien que está vendiendo. Siempre los futuros están tomando protección, pero hay alguien que está vendiendo futuros. Y con esto sucede lo mismo. Si alguien está tomando, si alguien está ofreciendo un 5% mensual en dólares, siguiendo el razonamiento de esta frase, cuanto más cierto sea algo, será menos rentable, y lo está ofreciendo sin ningún tipo de riesgo, ¿cuál sería la pregunta que uno debería formularse? ¿Cómo va a ser? Porque esa persona se tiene que dar vuelta y colocar ese dinero
a algo que le rinda más del 5% mensual, porque si no, ¿cuál es el sentido de que a mí me paguen el 5% mensual si la otra persona lo coloca el 4? Supongamos que lo coloca el 7, eso significa que esa persona se da vuelta, es decir, que está tomando mis fondos, se está dando vuelta y lo coloca el 7% mensual sin riesgo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hace para hacer eso? Que haya oportunidades, siempre hay oportunidades, pero ¿cuál es la particularidad? Que no duran en el tiempo, porque ni bien sucede una oportunidad. Las oportunidades en los mercados es como el dinero en el suelo. ¿Ustedes pueden vivir de encontrar dinero en el suelo? ¿Se han encontrado dinero en el suelo? Sí, pero no pueden vivir de eso exactamente, porque ni bien hay dinero en el suelo, ¿qué pasa? Sí. Exactamente, alguien lo agarra. Entonces, siempre tener en cuenta, es decir, es muy lindo, muy atractivo, por eso hay un libro que vos quizás hayas seguido, Entre la codicia y el miedo, es decir, esos son los dos aspectos que mueven los mercados capitales. ¿Quién no va a querer una tasa atractiva en dólares sin riesgo? La pregunta es, que uno no quiere hacer, porque mientras menos sabe uno es mejor. Lo que dice José me parece muy, muy valioso, dado que esto es un seminario de divulgación para los inversores, que no existe eso del 5% mensual en dólares, no existe. O sea, nunca confíen en alguien que les está vendiendo una tasa muy por encima de lo que rinde la letra del Tesoro de Estados Unidos, porque tiene riesgo. Vuelvo al ejemplo. ¿Cuánto rinde una letra del Tesoro de Estados Unidos? 5% anual. En dólares es libre de riesgo, ¿sí? De crédito, libre de riesgo de crédito. Es decir, va a pagar. Los países, salvo excepciones, pagan la deuda en su propia moneda. Si los soberanos pagan la deuda en su propia moneda, va a pagar. ¿Puede tener riesgo de inflación? Sí. ¿Tendrá riesgo de tipo de cambio? Porque el dólar puede perder valor frente al euro, frente al franco suizo. Sí, pero va a pagar. Tengo certeza de pago. Entonces, en dólares es lo libre de riesgo, de crédito. A partir de ahí, ¿cuánto rinde una empresa en Estados Unidos que quiere tomar deuda? 6.5, 7, dependiendo de la empresa. ¿Sí? ¿Cuánto es la tasa que da una empresa pequeña en Estados Unidos? 8, 9, se financia esa tasa. ¿Por qué se financia tasa más alta? Porque voy subiendo escalones de riesgo. Argentina paga 40, el soberano argentino rinde 40 en el mercado. Voy subiendo escalones de riesgo. Entonces, alguien que ofrece el 5% mensual en dólares, no es riesgoso, es recontra riesgoso. ¿Sí? Entonces, lo tengo que saber, no existe un rendimiento más allá del 5% anual en dólares. Una vez, había unos instrumentos respaldados por flujo de caja futuro vinculados con hipotecas que habían dicho que tenían el mismo riesgo que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La película no terminó muy bien, que digamos, ¿no, José? Estaban cayendo. Eso lo vimos el año pasado con la película. Bueno, sigamos. Esta la traje a colación porque habla de un tema que en Argentina lo vivimos a diario. Los estadounidenses cada vez son más fuertes. Hace 20 años hacían falta dos personas para transportar alimentos por valor de 10 dólares. Hoy en día basta con un crío de 5 años. ¿Lo entienden, no? Sí. Como el chiste del que va y carga 5.000 pesos de combustible y siempre carga 5.000 pesos de combustible, con eso nunca sube, ¿no? En Estados Unidos también hay inflación, no es que no la hubo. Obviamente, para los estándares actuales, la inflación para los estándares actuales nuestros, para los históricos, la inflación de Estados Unidos para nosotros es un chiste, pero hay pérdida de valor en el dólar. Entonces, imagínense que en la década del 70, el libro del inversor inteligente de Benjamin Graham, en la edición del 70, incorpora un capítulo dedicado exclusivamente a la tasa de inflación en Estados Unidos. ¿Sí? Y él habla, ahí está la frase, de que cuando uno va a tomar una posición en algún activo, tiene que tener en cuenta la tasa de inflación, porque ¿para qué invertimos? ¿Para poder consumir más o menos en el futuro? No, para consumir más. Si yo estoy colocándome al 10% mensual en pesos y la inflación es 13, 14, 15, estoy perdiendo plata. Estoy perdiendo poder de compra futuro. Tenemos un problema ahí, perdón que hago una pequeña digresión. Tenemos un problema muy grande, ¿por qué? Porque en realidad, ¿qué es el ahorro? Es la postergación de consumo presente. ¿Invertimos para qué? Para poder suavizar nuestra senda de consumo en el tiempo. Yo siempre digo con tendencia ascendente, porque ¿qué nos gustaría? Mejorar nuestra calidad de vida y poder consumir más hacia adelante. Cuando uno tiene una tasa de inflación tan alta, la expectativa de aceleración, y no tenés un activo que te genere un rendimiento que compense eso,
Entonces, todas las preferencias, la preferencia temporal, ¿cuál es? Consumir todo ahora. Pero yo siempre digo lo mismo, yo no le puedo pagar la fiesta en 15 a mi hija ahora, porque es medio complicado estar adelantando tanto consumo. La inflación es un problema enorme para la toma de decisiones. Enorme. O sea, con inflación, con la tasa de inflación que tiene Argentina, todo se dificulta. ¿Es así o no, José? Así es. Bueno. Pues interrumpime todo lo que necesite. Sí, por supuesto. Traje a colación una frase, dada la situación actual también del país, para hablar de qué es en sí el dinero. Tanto que se está hablando ahora de temas vinculados con la moneda. Es una frase, para mí, uno de los libros, de los mejores libros que he leído, La rebelión de Atlas, de Neil Ray, en la cual habla de que el dinero en realidad es un instrumento de cambio, que sin bienes que respalden ese dinero, sin valor, que estén los bienes y servicios que tiene la economía, el dinero no sirve de nada. El dinero solo es posible por quienes producen. ¿Sí? Emitir monedas no tiene respaldo. ¿Dónde está el respaldo de la moneda? Muchas veces dicen, no tiene respaldo el dólar. No, el respaldo de la moneda está en la producción de bienes y servicios que tiene la economía. Ese es el verdadero respaldo de la moneda. Porque en realidad la moneda la usamos justamente para hacer transacciones sobre bienes y servicios y también para diferir pagos y como reserva de valor, que es lo que hoy por hoy la moneda argentina ha perdido. Por lo tanto, la moneda argentina ya no cumple la definición de una moneda completa. Pero bueno, linda frase de este libro que lo recomiendo, La rebelión de Atlas. Es una novela, ¿eh? Bueno, sigo. Los únicos inversores que no deberían diversificar son aquellos que tienen razón 100% de las veces. Esto lo menciona nada más y nada menos que John Templeton. Y de hecho, la frase creo que termina diciendo y que él no tiene razón el 100% de las veces. Claramente que él se equivocó un montón. Entonces, imagínense que estamos hablando de los números uno de los gestores de fondo del mundo, como Warren Buffett, que tienen una humildad terrible. Y a veces uno entre las redes sociales, pues sí, viste que ganan siempre. Bueno, esa frase apunta a que, después lo vamos a volver a ver, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Sí? Básicamente, la idea de diversificar es que en algunas inversiones me pueden salir bien las cosas, el rendimiento esperado puede darse y en otras no tanto. Segunda frase, piensa primero en el riesgo y luego en la recompensa. De vuelta, el tema del riesgo y el retorno. Para mí esto es súper importante porque si algo que siempre me gusta explicarle a las personas que van a invertir es nunca pierdan la relación de equilibrio entre el riesgo y el retorno. Cuando en realidad uno empieza, cuando uno piensa en un activo que está excesivamente caro, o sea, para sus estándares, probablemente puede seguir subiendo, sí, pero la relación riesgo-retorno ya quedó desequilibrada. ¿Por qué? Porque lo que tengo para ganar ya es mucho menos. Ya ningún activo sube al infinito. Lo que tengo para ganar empieza a ser mucho menos. Y el riesgo a que ese activo baje, después de una suba muy, muy fuerte, es mucho más alto. ¿Está bien? Entonces, nunca hay que perder esa relación entre el riesgo y el retorno y hay que pensar primero en los riesgos. O sea, volvemos al ejemplo que dio José. Si te ofrecen 5% mensual en dólares, es porque el riesgo es altísimo. Tenés de todo tipo de riesgo ahí. Riesgo de que no te paguen, riesgo de no volver a ver nunca más a la persona que te lo ofreció. Sí, colaborando con esto, a mí siempre me quedó también, yo doy una materia dentro de la maestría en finanzas que es estadístico, se llama ahora análisis de datos, trabajamos con riesgo, la medición del riesgo. Y una de las frases que a mí me quedó de Soros, un inversor bastante reconocido en la década del 90, es que él nunca entraba en una inversión sin saber cuál era el peor escenario que le podía tocar. No el peor, pero sin saber, es decir, te puede ir mal. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Sí? Y entonces, a partir de tener eso en mente y sentir que él se podía sentir cómodo con eso, él decidía si invertía o no invertía. O dicho de otra manera, si tenés miedo de perder, ya perdiste. ¿Sí? Entonces no significa que vaya a suceder ese escenario, pero significa que uno tiene que tener en cuenta, si uno tiene algún miedo, se expone a un riesgo en el cual no está contento con un posible resultado que le puede salir mal, entonces ya no es un riesgo apropiado para su cartera. Y el segundo punto es la parte asimétrica. ¿Sí? Lo mejor que uno puede encontrar como inversor son oportunidades asimétricas. ¿Qué significa? Que el espacio de suba es más fuerte que el espacio de baja. No vamos a hacer recomendaciones de activos financieros acá porque no se trata de eso, pero siempre hay que intentar buscar ese tipo de activos financieros. Y un tercer punto acá es algo que menciona uno que está dentro en el chat, que es, a ver, lo pongo por acá, un segundo, chat,
La diversificación es una protección contra la ignorancia, dijo Buffett. Pero dice, tiene poco sentido si sabes lo que estás haciendo. Ahí te están... No me están criticando a mí, están criticando la frase de... Después vamos a mostrar la frase de Buffett. Es cierta esa frase de Buffett, es una frase que mencionó. Acá dice, Alberto dice, diversificar es un escudo frente a la ignorancia, no tiene sentido para aquellos que saben lo que hacen. Y le responde, no estoy de acuerdo con esa frase. Buffett también dijo la diversificación es una protección. No, están apuntando. Están hablando de lo mismo. Están apuntando, sí, a la frase de Buffett vinculada con la de Templeton. Bien. Es cierto, es una frase de Buffett. Después vamos a mostrar varias frases de Warren Buffett. Pero en mi humilde opinión, por más que uno sepa lo que está haciendo, es muy difícil acertar 100% de las veces. No todos tienen la cartera y la cantidad de dinero que tiene Warren Buffett para distribuir, y Buffett no tiene una sola acción. No. Así que de alguna manera Buffett también diversifica. Hay otra ahí lo que pasa también depende cómo uno después tome la diversificación. Ahí tomo otra frase de Nassim Taleb, que él es partidario de la diversificación. Él dice que probablemente hasta qué punto diversificar es el debate que hay, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser esa diversificación? De hecho, está comprobado que tener una enorme cantidad de activos en la cartera tampoco sirve. De hecho, creo que hay una frase de algún libro de esos de inversiones, de finanzas personales, que dice que si uno no puede tener una hojita anotada la cantidad de activos que uno tiene en la cartera, es que tiene demasiados activos. ¿Sí? Como que en realidad no, tampoco tiene sentido tener una cantidad enorme de activos en la cartera. Y ahí Taleb propone una estrategia que se llama la estrategia Verbal, que se trata de dividir la cartera de la siguiente forma. Esto tómenlo, déjenlo. No hay, nadie tiene la receta mágica de esto, obviamente. Si alguien tiene que seguir, va a seguir a Buffett. Y después dice, bueno, pero para Templeton también. Estamos hablando de los más grandes. ¿Sí? Taleb menciona lo siguiente. Él plantea una estrategia donde dice, no hay que dejar nada en el rango medio de riesgo. Tomamos mucho riesgo con algunos activos y muy poco riesgo con otros. Pero las ponderaciones son diferentes. ¿Está bien? Básicamente lo que podría ser 10-90, 20-80, eso va a depender de cada perfil de riesgo del inversor. Entonces uno podría tomar 10% en activos de altísimo riesgo, elijan ustedes cuáles, en Argentina estamos llenos, y 90% en activos más conservadores de bajo riesgo. Y la cartera de alguna manera queda definida de la siguiente forma. Si el activo de mucho riesgo baja o se pierde todo, se pierde como máximo el 10% de la tenencia, o el 20 o el 30, dependiendo cómo uno distribuyó eso. La recomendación de Taleb ahí es no dejar nada en el rango de riesgo medio. ¿Sí? Que nuevamente tengan en cuenta, son todas recomendaciones, no son indicaciones, principios o verdades, sino puntos de vista. Además, puede haber otra gente que piensa de manera diferente, pero cada uno va formando su propia decisión, porque en definitiva el dinero es de cada uno de ustedes, no de estos inversores que sugieren recomendaciones. Ellos comparten su punto de vista. Claramente, a ver, hay por cada inversor hay un libro escrito que menciona cosas diferentes. Uno cuando va estudiando libros de estos grandes inversores se va dando cuenta que no todos opinan lo mismo. Pero bueno, la idea de esta es disparar a través de estas frases algunas cuestiones que después, gracias a estos inversores, estudiamos en las escuelas de finanzas, ¿no? ¿Pasó? Sí, no sé por qué este no me anda. Sí. Bueno, un segundo. Ahí va. Bueno, sigo. Mucha gente ignora las probabilidades y exagera el riesgo. ¿Ven? Hay alguien ahí que está planteando lo contrario, que hay una exageración muchas veces el riesgo por desconocer las probabilidades de ocurrencia de las cosas. Sin embargo, Taleb le diría todo lo contrario. Taleb es el partidario de hablar de los cisnes negros y que en realidad los eventos de cola, los eventos extremos son mucho más probables de lo que nosotros creemos. ¿Sí? Y fíjense que acá Wagner dice todo lo contrario, que en realidad a veces por desconocer la probabilidad exageramos los riesgos. Yo digo, no hay un solo librito. Yo en ese caso, yo en lo personal, y esto es muy subjetivo, me quedo con Taleb. Yo creo que los eventos de cola son más probables de lo que a veces uno cree, y por lo tanto no tomamos colateral contra esos eventos y por lo tanto nos sorprende. No, más que no tomar colateral, lo que sucede a veces es, por ejemplo, uno anda sin casco en la moto y no pasa nada. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Relaja los controles. Hasta un día le pasa algo y se pega un palo. Entonces, a veces justamente que no pase algo hace que uno
subestime los riesgos, relaja los controles. Y las inversiones pasan lo mismo. Pongo algo de dinero en algo riesgoso, funciona. Y digo, bueno, pero entonces ahí empieza el sesgo cognitivo de aversión a las pérdidas. Porque digo, uy, si hubiera puesto más, ganaba más plata. Y ahí me empiezo a cebar con ese tipo de inversiones, ¿no? Para mí lo del casco lo pongo como una suerte colateral, porque es como una garantía, es como un seguro que uno va tomando contra un evento. En realidad, cuando uno está, vamos a ponerle en Argentina, situación actual, estamos todos esperando que pase algo en los próximos meses. Estamos cubiertos, ya está. O sea, ¿puede pasar algo que los precios se disparen más? Sí, pero ya estamos bastante cubiertos, porque estamos todos hablando de eso. Entonces todos tomamos cobertura. Lo malo es cuando no estamos preparados, ¿sí? Lo malo es cuando no lo esperábamos. Un suceso nos impacta cuando no estábamos preparados para eso, porque no tomamos cobertura, ¿sí? Un seguro, una garantía, un cuidado previo. Bueno, en inversiones lo que es cómodo raramente es redituable. Para la vida, ¿no? Pero está vinculado con lo que veníamos hablando. Lo que es aquello que me da certidumbre tiene poco riesgo, poco rendimiento. Y aquello que es incómodo es lo redituable, lo que es cómodo no es redituable. Entonces, básicamente volvemos a la máxima de finanzas. En la medida que yo busco más rendimiento, tengo que tomar más grado de riesgo. No existe el rendimiento algo con riesgo bajo. Ojo que riesgo acá, y esto quiero que quede claro, el riesgo no es que voy a perder. Porque el riesgo no es que voy a perder sí o sí. Ahora, la probabilidad de pérdida es mucho más alta que si invierto en un activo seguro. ¿Entiendes? No es que voy a perder sí o sí, que la pérdida se va a dar. Pero hay una probabilidad de pérdida mucho más alta que si invierte un activo seguro. Y aquí te hacen una pregunta. ¿De qué manera es posible tomar cobertura en Argentina? ¿CDRs, MEP? Bueno, a ver, vamos a ponerlo así. ¿Contra qué te querés cubrir? ¿Contra la tasa de inflación? Podés comprar activos ajustados por ser. El tema es, te cubrís de una cosa, pero tomás otro riesgo. ¿Por qué? Porque los activos ajustados por ser cotizan con un rendimiento que están marcando riesgo de crédito. ¿Sí? Número uno. Número dos. ¿Qué sería riesgo de crédito? Riesgo de crédito es básicamente que no lo paguen. ¿Sí? O que lo paguen en un momento diferente. O que lo paguen en un momento. O que haya un incumplimiento, un evento de crédito. Que haya un evento de crédito, que haya un incumplimiento del contrato. O que no se pague el flujo de caja de acuerdo a lo pactado. ¿Sí? Claramente hoy, los bonos SER que vencen el año que viene están rindiendo tasas reales altamente positivas. ¿Sí? ¿Y eso qué refleja? 10%, ¿no? 10%, 11, 12, dependiendo. Mientras que te da la inflación más eso. Sí, hay que tener en cuenta un tema con los ajustados por ser. Los ajustados por ser, hay que primero tener en cuenta cómo se calcula el ser. El ser se calcula sobre el IPC que conozco hacia atrás. Claro, y eso es, claro, eso es una cobertura bárbara en una inflación estable. Cuando uno está esperando que la inflación acelere, ya no es tan buena cobertura. Pero bueno, pero es bueno entrar después que aceleró. ¿Y pero cómo hace? Porque te paga sobre el IPC, sobre el CER, que se calcula sobre el IPC conocido del mes pasado, y encima corta el ajuste 10 días hábiles antes de la fecha de pago. Por lo tanto, ante un escenario de una inflación que espiraliza, ya no son una cobertura perfecta contra la inflación. Pero bueno, es un instrumento que en principio, si se paga, cubre la inflación. Hay que tener en cuenta porque está tomando riesgo de crédito. Y después, el dólar ha sido un instrumento que habitualmente ha preservado el poder de compra o ha servido como reserva de valor. Por eso los argentinos compran dólares, no porque nos guste. Buscamos una reserva de valor que no encontramos. Hay riesgo y sí, hay inflación en dólares. El dólar hoy ha subido mucho en el mundo, viene de estar en niveles más bajos, por lo tanto puede perder nuevamente valor respecto a otras monedas, porque hoy por hoy está en un nivel muy alto, pero obviamente si uno lo que está buscando es una cobertura, un hedge contra la tasa de inflación, y sí, el dólar ha servido para eso. Muchos lo que están haciendo es comprar directamente obligaciones negociables de empresas, de grandes empresas de Argentina, que hoy tienen una tasa de rendimiento llamativamente por abajo de lo que rinde una letra del Tesoro de Estados Unidos. Hoy hay obligaciones negociables con una TIR del 3% anual, pero es una manera de mantener la cartera dolarizada. Y bueno, la confianza que hay sobre el pago de esas empresas es alto y por eso rinden 3%. Lo que no nos indica nada, nos está indicando que el mercado hoy las percibe con un muy bajo riesgo de crédito, por eso rinden 3. Y en la búsqueda de dolarización de portafolio, las obligaciones negociables de estas grandes empresas tienen un muy bajo rendimiento. ¿Sí? Hoy está difícil encontrar cobertura en el mercado argentino, pero también depende con a qué es lo que estoy buscando cubrir. En este caso creo que me estaba hablando de la inflación particularmente. Bueno,
Exacto. Sí, sobre todo a qué plazo también, ¿no? Sí, sí, claramente. Pero bueno, los instrumentos ajustados por CERN nacieron para eso. Sí, a veces, por ejemplo, los dólar link pagando tasa negativa. Los dólar link están rindiendo tasa negativa, pero hay que recordar que hoy por hoy lo que tenemos son duales más que dólar link. Hoy tenemos duales donde en realidad sin inflación llegar a estar por arriba o el ser por arriba de lo que suba el tipo de cambio oficial, pagan lo que suba la tasa de CERN. La dólar más alta, digamos. Claro. Y hoy por hoy me parece, cuando uno ve los datos de mercado, yo no sé lo que va a ocurrir. Yo lo que hago es mirar los datos de mercado. Hoy por hoy la percepción que tiene el mercado es número uno. Los duales son más seguros desde el punto de vista crediticio que los CERN. Esa es la lectura que uno puede leer. Segundo, se está esperando que el salto al tipo de cambio oficial le gane en principio a lo que puede ser la tasa de inflación futura. Esa es la lectura que yo por lo menos hago en base a lo que estoy viendo, lo que me muestra el lenguaje de precios. Yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer es mirar lo que dice el mercado. Si no, yo no sé lo que va a pasar. ¿Sabés, José? No sé, pero no me voy a comprar. El retorno, bueno, y ahora vamos a la parte de especulación. Acá me van a criticar también. Recuerden que son frases que no son mías. Especular es el esfuerzo probablemente fallido de convertir un poco de dinero en mucho. Invertir es el esfuerzo probablemente exitoso de prevenir que mucho dinero se convierta en poco. ¿Sí? Y hay varias frases más respecto a la especulación. No especules algo que puedas hacerlo como un trabajo de tiempo completo. Acá voy a detener un momentito. Últimamente tenemos un montón de consultas de cursos para trader, para tradear, para ganar en el día. Yo hago intradiario. Yo les cuento, conozco mucha gente que se dedica a eso y lo hace muy bien, pero es un trabajo. Se levantan a la mañana, analizan todas las variables, se sientan frente a la pantalla a operar, operan durante toda la rueda y muchos días les sale bien y muchos días cierran con pérdida y a fin de mes se llevan una cantidad de ingreso, pero ese es su trabajo. Se dedican a eso. Como el que trabaja y se lleva su sueldo. Exactamente. Nada más que ellos toman mucho más riesgo y por lo tanto, como toman más riesgo, el retorno medio probablemente sea más alto del que todos los meses tiene un pago a fin de mes. Pero no es soplar y hacer botella, como quien diría. Es un laburo. O sea, los que hacen esto se lo toman como un trabajo de tiempo completo. Una cosa más lejana y que no tiene que ver con esto, pero hay un monólogo de Tato Bores genial que cuenta de una persona que está haciendo maniobras con el tipo de cambio en esos momentos de la Argentina, raro en Argentina, ¿no? Donde teníamos 5 o 6 tipos de cambio, y dice que una persona iba, compraba dólar en un lugar, iba, lo vendía en otro, y al final del día había ganado X, y llegaba a la casa y decía, mira, gané todo este dinero y no hice nada en todo el día. Y se había pasado todo el día yendo de un lugar a otro a comprar y a vender dólares y averiguando precios. Bueno, obviamente el trader es otra cosa, el trader de mercado, pero es un trabajo, están todo el día operando y realmente gente muy seria, pero hay que tomárselo como eso. Y no siempre sale bien, ¿sí? Toman riesgo. Bueno, yo en esa no coincido, pero igual la puse. Dice, el retorno esperado de un especulador es cero. Desde mi punto de vista no debería ser cero, porque están tomando riesgo. Pero bueno, hay alguien que plantea que especular tiene un retorno esperado de cero. ¿Qué significa si esa frase es correcta? Si yo estoy tomando mucho riesgo y el retorno esperado de mi inversión es cero, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? No. Porque dijimos que si estoy tomando mucho riesgo, el retorno esperado de la inversión tiene que ser muy alto, o tiene que ser más alto que por lo menos estar invirtiendo a una tasa libre de riesgo. La fuente de la frase es importante, ahí me preguntan. No, fuente de algo que... No, es otra cosa. Ah, es otra cosa, bueno, pero fuente después... Fuente de algo que pusieron ahí. Que después déjenme que... Imagino que debe ser Arial 8. Que les mencione... Porque muchas de estas frases las tomé de un libro, muchas salen de distintos libros, distintos portales de internet, están chequeadas, pero muchas las tomé de un libro que se llama Frases para tu bolsillo, y que después quiero mencionar el autor, que eso sí, José, lo vamos a googlear, porque quiero mencionarlo, porque muchas de esas frases las tomé de un libro que se llama Frases para tu bolsillo. Bueno, cuando un inversor se centra en el corto plazo, está observando la variabilidad de la cartera, no las rentabilidades. En definitiva, se está dejando llevar por lo aleatorio, dice Taleb. ¿Qué menciona Taleb con esto? Cuando uno invierte en el mediano plazo, ¿qué es lo que está acompañando? ¿Qué es lo que está buscando? La tendencia. Cuando yo invierto en el mediano o largo plazo, seguramente mi inversión me va a estar rindiendo algo muy parecido a lo que es la tendencia.
En cambio, en el corto plazo voy a estar metido en el serrucho, en el aleatorio, ¿sí? En la volatilidad. Cuando uno modela los movimientos del precio de las acciones, hay un componente determinístico, que es la tendencia, y un componente aleatorio, que tiene que ver con la volatilidad, con esos serruchos que uno ve. Pero en el mediano plazo yo voy a estar acompañando la tendencia. Fernando Alonso. Fernando Alonso, bueno, gracias, José. El libro del cual saqué gran parte de estas frases, ¿sí? Como fuente, es el libro de Fernando Alonso, que se llama Frases para tu bolsillo. Otras las saqué de los libros de cada uno de estos autores, de libros de cada uno de estos autores, y otras salieron de portales de internet. Pues se entiende esta idea de que en el mediano plazo yo voy a estar más cerca de la tendencia. Por eso, el que está tradeando usa la volatilidad y le sirve, pero está corriendo un riesgo enorme. Pero el que invierte a mediano o largo plazo, hay otra, creo que no me acuerdo si la puse, pero la frase que dice: no sé lo que va a pasar con Wall Street en el próximo mes, no sé lo que va a pasar en los próximos 2 meses, pero estoy casi seguro que sé lo que va a pasar en los próximos 10 años. ¿Sí? Algo que ha mostrado los índices de bolsa o las acciones es que en el largo plazo tienden a subir, acompañando lo que pasa con la actividad económica, acompañando lo que pasa con la producción de las empresas, con cómo le va a la compañía, con los proyectos de inversión. Pero en el corto plazo, ahora también vamos a ver la frase, como dice Buffett, el mercado es un maníaco depresivo. ¿Pasamos? Sí. Una operación de inversión es aquella que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Las operaciones que no satisfacen esos requisitos son especulativas. Esto lo dice Benjamin Graham en el libro El Inversor Inteligente, posiblemente el libro más leído vinculado con lo que es inversión en valor. Es el maestro de Warren Buffett, Benjamin Graham, ¿sí? Y él plantea que en realidad aquel que, sin hacer un análisis exhaustivo de la empresa que está por comprar, no está comprando una acción porque le parece que sube o va a subir, no, está comprando una empresa y hace un análisis exhaustivo de esa empresa, conoce los proyectos de la empresa, conoce cómo se está financiando la compañía, hace un análisis fundamental, y eso le da seguridad de principal y un rendimiento adecuado, y el rendimiento está vinculado con la empresa, ese es un inversor, el otro está especulando. ¿Está bien? No es que lo critica, simplemente divide lo que es invertir y especular. Lo que descubrí de la historia de Wall Street es que nunca progresan los que se dedican a pronosticar lo que ocurrirá con los mercados, dice Benjamin Graham también en su libro. Fíjense que él plantea que todos los que tratan de acertar cuánto va a valer una acción mañana, es muy difícil que ganen dinero. Nadie, absolutamente nadie. Ahí en la película El Lobo de Wall Street hay una parte que está Leonardo DiCaprio con Matthew McConaughey, que lo contratan para trabajar en su empresa. Matthew McConaughey le dice, y Warren Buffett, y no me acuerdo quién más, y nombra varios inversores, saben lo que va a pasar con las acciones mañana, pasado o la semana que viene. Nadie, absolutamente nadie, sabe lo que va a pasar con el mercado. El que les venda que una acción va a subir tanto en la semana que viene, no sabe. Es mentira. De hecho, acá el gran Tomás Mulat, que está la frase de Tomás en el libro que mencioné, figura una frase de Tomás que decía: si alguien nadie les va a decir a ustedes cuánto va a valer una acción, o nadie sabe cuánto va a valer una acción, porque si lo supiera lo opera él, no le va a estar contando al resto. Si yo supiera que algo va a subir un 30%, voy a estar contando que va a subir un 30%, voy y lo opero yo. Pues si le cuento al resto, ¿qué va a pasar? Eso que yo decía que iba a subir va a terminar subiendo y por ahí quedo afuera. Es más, bueno, usualmente lo que hacen es eso, compran primero y después dicen. Claro, es muy probablemente que alguno que le diga que va a subir es porque está comprado y está esperando sentar. Claro, exactamente. Vender el papel, quiere desarmar posición o quiere vendérselas a usted. Bueno, otro tema respecto a los que hacen trading diario: los gráficos no se equivocan lo que los interpreta. O sea, el gráfico del mercado es lo que es, ¿sí? Uno puede ver si tiene tendencia, todo. Ahora, el mismo gráfico, 3, 4, 5 analistas técnicos pueden ver cosas diferentes, ¿sí? Entonces, no todos los analistas tienen la verdad, de hecho, todos nos equivocamos y todos los que operamos mercado lo miramos mucho, miramos datos, tratamos de no equivocarnos, no nos gusta equivocarnos, pero nunca hay que dejarse vencer por el ego. Básicamente, otra frase que podemos ver de Peter Lynch, que dice que acertar 6 de cada 10 veces en el mercado es ser prácticamente un genio. O sea, y está hablando de 6 de cada 10. Así que imagínense que solo con 60% de las veces acertando te va a ir bien.
solo hay una cara de los mercados, no ni el lado bull ni el lado bear, sino el lado correcto. Esto implica que en realidad uno no tiene que tomar esa postura de no, el mercado va a subir, el mercado va a bajar. Esto está vinculado también con la filosofía de inversión de Warren Buffett. Si yo estoy comprado en una buena empresa, en un buen proyecto, y estoy comprando la compañía y no estoy comprando porque creo que la acción va a subir mañana, tengo que tolerar bajas en el mercado. La acción puede bajar. Pero yo, ¿qué estoy invirtiendo? ¿Estoy invirtiendo a 10 años o estoy invirtiendo a 3 meses? Y ahí el objetivo de inversión es súper relevante. Porque si a mí me vendría a ver alguien y me dice, Manuel, quiero invertir a 2 meses, yo no le voy a recomendar comprar acciones, porque no tengo ni idea de lo que va a pasar con las acciones en 2 meses. Ahora, si está invirtiendo 10 años, le voy a recomendar que analice bien el sector que le gusta, la empresa que le gusta, que mire bien, que busque compañías que le parezcan, que tienen perspectiva y que apunte a esas empresas. ¿Sí? Pero a 2 meses, armar una cartera de acciones, es como alguien una vez en una empresa, una vez trabajando en una pyme, yo le hablaba de que no estaba colocando el capital de trabajo, que pasa mucho con el tema de las empresas pymes. Y yo le decía que empezaran a colocarlo, porque tener los pesos quietos no tiene sentido, que buscaran fondo de money market o alternativa para colocarlo. Y dice, no, lo que estoy pensando en el Bitcoin, porque vi que subió mucho. Entonces, por ahí era comprar Bitcoin para pagar los sueldos de la semana que viene. No tiene nada que ver. O sea, hay una inversión para cada objetivo. Esto es un sabías qué, que lo metí en el medio. Por ahí no todos lo tienen que saber, pero ¿por qué hablamos de mercados alcistas y hablamos de la expresión de los toros y de los osos? Y tiene que ver con cómo atacan los toros y los osos. Para el que no lo sabía, lo puse como un dato de color. El toro ataca con los cuernos hacia arriba, por eso está vinculado al bull market, ¿sí?, con el mercado alcista, y los osos atacan con la garra hacia abajo, por eso se habla del bear market, ¿sí?, cuando el mercado está para abajo. ¿Pasamos, Sí, señor. Bueno, frase de finanzas personales. Voy a tomar alguna para no, porque estamos, si no se me va a pasar, sí, el tiempo. Sí, sí. Dale. Ahí está. No existe el portafolio correcto, existe el adecuado para ti. Me voy a resumirlo con esa y alguna frase más hacia abajo. Warren Buffett, a menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado bursátil. ¿Sí? Y última de Taleb, nunca te juegues lo que no puedes permitirte perder. Lo resumo de esta forma. Y me gusta la de Milton Friedman también. Nadie gasta el dinero ajeno con el cuidado que gasta el propio. Esa se puede usar para varias cosas, ¿no? Sí, para los políticos. Para los políticos, sobre todo. Pero lo resumo así. No existe una inversión para todos. Existe una cartera de inversión para cada inversor, porque cada uno tiene un objetivo de inversión distinto, un horizonte de inversión distinto, un perfil de riesgo distinto. Entonces no existe ir a preguntarle a alguien, che, ¿qué compro? Y depende lo que estés buscando. Después, a ver si está ahí la de Warren Buffett. Bueno, ahí Warren Buffett dice una frase excelente. Nunca inviertas tu dinero por las recomendaciones de una persona que no sea millonaria. Y resalté la palabra recomendaciones. ¿Por qué? Porque últimamente hay mucha crítica de decir, no, este quiere explicar algo y no es millonario, entonces no puede explicar. No, una cosa es que te explique, que haya muy buenos asesores y analistas y profesores, y otra cosa es que te recomienden, son cosas distintas. Hace poco, un miembro de la fundación, Augusto Arjet, mencionó que el trabajo de ellos era saber cuáles son los distintos instrumentos que hay en el mercado, cuál es el abanico, para proponerle a los inversores ese abanico y tratar de sugerir o mostrarle cuáles son en base a su perfil de riesgo, pero nunca recomendar. Una cosa es que cuando alguien viene y dice, no, las acciones van a subir, yo que vos compro esto, esto y esto, no, eso es, ahí sí, hacerle caso al que es millonario porque se sabe. Pero una cosa es que alguien pueda asesorar, que alguien pueda explicar, y otra cosa es recomendar. Por eso señalé la palabra recomendar. No es que solo los millonarios pueden asesorar. No, eso no es así. Ahora, recomendar, sí, recomendar es otra cosa. Recomendar es decir lo que tenés que comprar. Y yo siempre digo que el dinero es de las personas que van a invertirlo. Así que no tomen la recomendación de nadie. La decisión tiene que ser ustedes. Bueno, seguimos, José. Bueno, tema acciones. Ya hablamos de esto. Vamos a tomar algunas. Analizar una inversión significa analizar su negocio. Ben Graham. Cuando compres una acción, pregúntate si comprarías esa empresa completa. René Ripkin.
Y después me voy a quedar con una que leí abajo de Buffett que me encantó. Cuando compro una acción, estudio todo sobre la empresa, como si estuviera comprando un negocio comercial en la calle. ¿Sí? Básicamente, lo que Buffett hace al momento de invertir no es pensar que la acción va a subir la semana que viene, está comprando un negocio. Está apostando a la empresa, a los proyectos, al sector, y nadie apuesta a un sector para vender la semana que viene. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de estos inversores que invierten en valor. A diferencia del que está tradeando, que no es que alguien lo critica. No, yo no critico al trader o al que especula en el corto plazo. Simplemente que hablo que son dos inversiones diferentes, dos perfiles diferentes. Si uno se está dedicando a tradear, tiene que saber que está tradeando. Si uno está invirtiendo, son cosas distintas. Ahora, si yo estoy invirtiendo, no puedo pretender en una semana ganar un 60%, porque estoy haciendo otra cosa. ¿Sí? ¿El trader lo puede ganar? Sí, como también lo puede perder. Bueno, pasamos, José, así vamos cerrando, ya queda poco igual. Bueno, otro tema, en las inversiones de largo plazo no necesitas de la gestión diaria. Esa frase me parece muy, muy interesante. ¿Por qué? Y voy a tomarla con una, creo que está por ahí. Después la voy a mencionar, está un poquito más adelante. Que dice algo así como que cuando uno va a comprar una acción o que está comprando una empresa, tiene que pensar, ¿la compraría si no tengo precio todos los días? ¿Sí? Porque en realidad lo que nos enloquece es ver el precio todos los días. Eso es lo que nos vuelve loco. Yo digo, tengo tantas acciones en tal compañía. Ok. Al otro día, tengo tantas acciones en tal compañía, tengo la misma cantidad de acciones. No me cambió nada. Pero tener... Si uno compra un departamento, tiene un inmueble, todos los días ve que el precio sube y baja, le ponen un cartel y todos los días ve, se vuelve loco. Pero uno está tranquilo porque tiene el inmueble. Con las acciones debería pasar lo mismo. Uno no debería volverse loco si sabe que tiene un buen negocio, si sabe que tiene un buen proyecto. Ahora, vamos al caso argentino. ¿Quién apuesta que Argentina, a pesar de todos los tropezones que puede haber, va a prosperar de cara a los próximos 5 o 6 años? Bueno, entonces hay empresas que valen la pena. El que cree que Argentina va a entrar en una decadencia absoluta y vamos a estar 5 años, vamos a continuar como venimos durante los próximos 5 o 6 años, no es recomendable comprar empresa argentina. Pero tiene que ver con la perspectiva. Ahora, si yo compro una empresa argentina, porque creo que Argentina en los próximos 10 años, creo que va a ser una potencia, que vamos a crecer, que nuestro, va a haber un montón de inversión, etcétera, etcétera, no puedo comprar la acción y venderla la semana que viene. Porque no era mi objetivo inicial. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener claro lo que está haciendo. Bueno, esa frase de Buffett me encanta, el nombre esa, la de Peter Lynch ya la había dicho, la de en este negocio si eres bueno tendrás razón 6 de cada 10 veces nada más, y la de Buffett es buenísima. El motivo más idiota para comprar una acción es porque está subiendo. ¿Sí? No hay nada más sonso que ir a comprar una acción porque sube mucho. Como lo del Bitcoin. ¿Pasó? Sí, yo siempre menciono que lo del Bitcoin, una vez me llamó mi cuñado, que es psicólogo, para preguntarme ¿qué le parecía invertir en Bitcoin? Mi cuñado no tiene ni idea de inversiones, nada. Y yo cuando mi cuñado me llamó para preguntarme, dije, listo, este es el momento de vender Bitcoin. Porque ya cuando empieza a entrar gente que no tiene nada y se engolosina con la codicia, como decía José, y deja de mirar los riesgos, entonces es el momento de venta por ahí. Bueno, mercados. Esta frase me encanta. Los mercados son la conducta combinada de miles y miles de personas respondiendo a información, desinformación y antojos. Pues imagínense que eso después se combina con lo que dice Buffett, el mercado es un maníaco depresivo. Nosotros no podemos entrar en esa dinámica de mercado de maníaco depresivo. Si uno ve redes sociales, a mí me gusta meterme en redes porque me río muchísimo con lo que leo. Un día ve a alguno eufórico, no, los bonos, mirá cómo le va. Al otro día el mismo poniendo esto se hace pomada. ¿Por qué nuestra conducta? Y eso es lo que volcamos al mercado. Y ahí tenemos al mercado maníaco depresivo. Y después me quedo con la última. Es fácil enamorarse de los mercados alcistas. Eso lo digo porque también, así como nada llega hasta, las raíces no llegan hasta el infierno, los mercados alcistas tienen un techo. Y también, cuando el mercado subió mucho, quizá el precio que está reflejando de un buen negocio ya esté descontado en el precio. O sea, ¿qué quiero decir? Está demasiado caro incluso para un buen negocio. Entonces, compré una acción, es un re buen negocio, sí, pero ya subió un montón, ya está en el precio. Bueno, por ahí hay que vender. Sí, ahí sí hay que vender. ¿Pero por qué? Porque el precio de la acción ya es exagerado
para lo que es lo que son los proyectos de inversión, lo que es el análisis fundamental de la compañía, su price earnings, su precio sobre valor libre, los futuros, la evaluación de la compañía en base al flujo futuro de caja que presente, etc. Pasamos. Sí, un punto importante también es que a todos nos gusta tener un activo que sube de precio. De repente es cuando lo vendemos. Porque después, cuando uno lo vende y sigue subiendo, dice, uy. Entonces, siempre es el desafío. Es decir, si uno venía a $500, cuando sube a 1000, ¿qué hacía? Y cuando sube a 2000, ¿qué hacía? Y cuando sube a 15000, ¿qué hacía? Sube a 20000, bueno, lo vendo. Y llegó hasta 60000, ¿y cómo se siente después? Entonces, la pregunta no es qué hago, sino por qué lo hago, ¿no? ¿Pasó? Sí, ahí había, creo que pasá dos para adelante porque hice una para atrás. Ahí había una frase, pasá otra más. Está lleno, ¿no? No, pará que ya termine. Acá. Pará. Dame esta y después ya pasamos al cierre. Me quedo con las últimas dos. Los mercados alcistas nacen con el pesimismo, crecen con el escepticismo, maduran con el optimismo, mueren con la euforia. ¿Sí? De Templeton. El mejor momento para comprar una acción es cuando un buen negocio, yo creo, todos la venden. O sea, nadie la quiere, pero el negocio sigue siendo bueno. La perspectiva es buena porque eso está vinculado con la parte depresiva del mercado, ¿sí? Con esto de el miedo. Y este es un típico gráfico que se muestra del ciclo de mercado, que uno lo ve y nunca aprende. ¿Por qué? Porque tendemos a comprar allá arriba y después acá. Y después nos agarra pánico. Nunca aprendemos. Nunca aprendemos que el momento de compra es acá. ¿Sí? Cuando el mercado dice, che, esto está muy barato para la perspectiva que tenemos. El corona crash. Yo digo, Argentina tuvo su etapa de fase invisible. Ahora, muchos estaban recontra pesimistas cuando el mercado no valía nada y estaban eufóricos con el mercado ya reflejando un índice mucho más caro en dólares y empresas que ya valían mucho más. Entonces, lo mejor es comprar buenos negocios cuando los puedo comprar a ganga. No es que a mí me salga, yo les explico, ¿sí? ¿No? Pero vuelvo a decirlo, todos estamos llenos de sesgo y cuando estamos operando se hace difícil. Se van a decir, no, este no es momento de venta, este es momento de compra, pero igual vendés. Pasamos, José. Vamos a ver si hay alguna ahí. Pasamos, total después esto lo vamos. Este me gusta, octubre es un mes peligroso para especular en bolsa. Los otros meses peligrosos son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, marzo, junio, diciembre, agosto, febrero. Mark Twain tiene unas frases sensacionales. Bueno, nada, me parece Twain, que vayamos cerrando. Vamos cerrando con esta, mirá. Dale. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Así que espero que se hayan sentido bien en esta charla porque es el objetivo de este seminario. De esta presentación. Sí, hay un par de consultas acá en el chat, algunas te las voy a hacer, a ver. Hay una que está muy buena, la voy a poner acá. Acá está, así se ve, ¿no? Así pongo el chat. Mirá esta que interesante que ponen por acá, más abajo. Esta, casino, ¿lo ves ahí? Casino Black. Sí. Este. Porque es day trading versus casino, apostar en el casino versus day trading, ¿no? En este caso, 13 de 100, bueno, te lo compartieron. Es muy bueno ese, después me lo podés pasar. Muchas gracias a los que están del otro lado. Es excelente ese gráfico. A ver qué hacemos con esto. Guardar como, se lo guardo ahí en imágenes, guarda. Bueno, sigamos. Bueno, nada, espero que les haya... Pero hay un par de preguntas. Acá hay un libro. ¿Hasta dónde puede llegar la brecha dólar contado con la inflación contra dólar MEP? No tenemos ni idea. Dice, genial, gané mucho y tengo que vender. ¿A dónde lo aplico? ¿Dónde lo invierto? Bueno, es una decisión difícil si ganó mucho. Yo lo que hay, sugerencia de vuelta, no recomiendo. Algo que se puede hacer, si uno tuvo un resultado muy positivo en acciones sobre todo, es usar las opciones. Uno puede tomar ganancia, si le fue bien, y muchas veces cuesta. Entonces, ya está en efectivo, ¿no? Inversión también. Pero podés seguir acompañando con una parte de esa ganancia comprando call, comprando opciones de compra. José eso lo explica muy bien. Comprar call es comprar cobertura también, porque el sintético de un call es el protective put, José. Y es una inversión donde uno, arriesgando menos capital, libera el resto, ¿sí? Si
Si la acción sube, acompaña el precio de la acción en la suba, pero si la acción baja, lo que está arriesgando es mucho menos, porque es la prima y es lo máximo que puede perder. Entonces, una alternativa para alguien que haya ido muy bien con acciones y quiera acompañar el mercado, pero arriesgando menos capital, es tomar ganancia, parte de esa ganancia, invertir en un activo seguro. En Argentina hoy, comprar letra del tesoro desde acá es complicado porque los costos, ¿sí? El costo de salida es muy alto y se termina comiendo la tasa del 5%, pero yo le diría a alguien que puede hacerlo, comprar letra del tesoro de Estados Unidos, es lo más seguro. Y el resto, seguir con opciones de compra. O en este caso, bueno, buscar alguna alternativa, puede ser una ON de una empresa en dólares, dolarizarte a través de una ON, o directamente dolarizarse si quiere, y el resto puede seguirlo con opciones. Entonces lo que se arriesga es mucho menos, de vuelta. Es algo que suele usarse como una estrategia cuando a alguien le fue bien, y puede usar los activos derivados como cobertura. Comprar futuro no, porque el futuro ahí sí, el riesgo, si baja el mercado, el futuro es lineal, la ganancia y la pérdida. Pero las opciones, si lo parece, y los cola, a pesar de que muchas veces se hable de que los derivados son un instrumento de alto riesgo, la compra de call, si uno la sabe manejar, es un instrumento bastante conservador. Sí, volumen es el tema. Sí, la liquidez. Acá en Argentina hay poco mercado. IPF. Algo de Comer, algo de IPF, Siderar. Galicia. Está todo concentrado en Galicia. Bueno, acá les compartimos un libro, Finanzas con Humor se llama, de Álvarez de Toledo, un graduado de acá de la maestría en finanzas, el profesor también, y que escribió un libro de matemática financiera muy muy simple, ¿bien? Que se llama justamente Cálculos financieros. Sí, yo lo uso muchísimo. Listo, cálculo, lo pueden bajar, es un ebook gratis, y que bueno, habla de matemática financiera y todos estos temas que estuvimos viendo como una introducción, ¿no? Otro tema acá, la clase queda grabada, eso va a estar Axel, ¿no? Porque nos están preguntando acá si la clase va a estar grabada, va a quedar grabada, después en todo caso avisarán dónde. Después dice acá si van a compartir la presentación. ¿Bien? Sí, no hay ningún problema. Eso lo maneja, y lo que les puedo poner acá es tu dirección de correo electrónico. Sí, ¿sí? Claro, ningún problema. Dale. ¿Cuál es? Es moyamuru, moyamuru@lavolsa.com. Ahí, moyamuru, ¿no? Sí. bolsa.com.ar. La presentación después la podemos subir a la página de la fundación y la comparto también al SEMA para que la suban. Exactamente, ahí va a estar disponible la PDF para tener como un pequeño manual de frases a recordar. Bueno, espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Yo la pasé bien, vos, José. Sí, también como siempre, esperaremos el año que viene nuevamente que hagan esta Semana Mundial del Inversor y vendremos con otras ideas, otras sugerencias, algo para entusiasmarnos. Sí, claro. Bueno, señores, muchas gracias a todos por la presencia y muchas gracias por la participación. Que tengan todos muy buen día.